Micaela, es un honor estar en esta muestra donde refleja el trabajo del alumno, del profesor y lo que la educación que brinda el Centro Polivalente de Arte de San Juan, que va más allá de lo gratuito y de lo público. Esto tiene que ser para todos. Obviamente. ¿Qué es lo que sentís vos como alumna estar en este momento, en estos dos días, en esta muestra? Y a ver, es algo que nosotros venimos desde hace muchísimo y obviamente mucha emoción, mucha... Porque claro, nosotros hemos llorado, hemos pataleado para traer todas las piezas hoy porque claro, muchas no, se nos han perdido o se nos han roto. Y ahora con mucha emoción estar acá presentando todo. Como estamos... O sea, nosotros al principio no podíamos creer que estábamos acá presentando todo esto. Porque fue mucha emoción para nosotros porque nos dijeron que no y después que sí. Y ahora estamos acá. Lo más importante de todo esto es la posibilidad que te da el Centro Polivalente de Arte de San Juan para poder mostrar lo que aprendiste durante todo el año. Hemos aprendido muchas cosas, o sea, yo antes cuando entré Polivalente no sabía qué era la arcilla, y este año he hecho hasta ollas que se han vendido y se han vendido bien. Me han enseñado a engobar, a esmaltar, me han enseñado todo. Y eso es algo que en otras escuelas, por ejemplo, Nacional o EPE, que son escuelas así medias técnicas, ¿vio? No les enseñan. ¿Y la elegiste porque tenías una inclinación de arte, para el arte? Sí, o sea, yo en primaria, estaba en quinto grado, y primera que tenía artes visuales, ¿vio? Plástica. Como que me llamó la atención el arte. Yo me iba a meter al Nacional Reuso, pero no digo. Yo en un futuro quiero dibujar bien, quiero hacer cosas así como para tener mis ingresos. Y digo, no, el Polivalente es una muy buena opción. Es excelente, yo la sigo mucho tiempo en sus exposiciones y las producciones de los alumnos, hay que aplaudir. Hay que sacarse el sombrero, porque esto es la educación, esto es lo que te brinda, lo que vos brindás. Y lo que el docente brinda. Y esta es nuestra, para cuarto año, nuestra primera exposición para muchos. Y me imagino. Sí. Bueno, Micaela, a disfrutar la muestra, a disfrutar tu estudio, a no quedarse en un punto, sino seguir estudiando en la Universidad Nacional de San Juan y a superarse uno como persona, porque ¿para qué estudias? Estudia para lo personal. Para cosas mías, si yo quiero tener un buen futuro, me meto en la escuela de bien. No, bueno. No me meto hacia una escuela que yo no quiero estudiar. Éxito, mi bebé.